Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos otra vez, soy Azriel y seguimos aquí en Minecraft en la serie Survival temporada 3, el episodio 30, puede ser, si no estoy equivocado. Bueno, vamos a empezar a hacer algunas cosillas. Bueno, como en el último capítulo estuve... No sé si es cosa mía. Bueno, primera parte de todos los ruidazos. Espero que no estén demasiado altos, yo lo voy a dejar de momento así y espero que no esté demasiado alto. No sé si es cosa mía, pero parece como que las sombras están... No sé, es que me da la sensación de que tengo los adder puestos, pero no están puestos. No sé, bueno, es una sensación extraña. Pero bueno, en fin, cosas que vamos a hacer hoy. Bueno, primero de todo vamos a retocar un poquito esto y vamos a poner esto así, ¿vale? Yo creo que de esta forma queda bastante mejor. Esta parte de arriba quizá se puede retocar un poco más. Pero, de hecho, voy a buscar otro bloque que pueda sustituir por este. Pero vamos, va a ser más o menos esta la idea. Luego aquí en medio podemos poner algún flower pot, alguna tontería de estas para decorar. Pero yo creo que esta tercera capa, por decirlo así, sobra. Así, fuera todo esto. ¿Vale? Yo creo que queda bastante bien de la forma en la que los... Vale, ahí me está sonando el móvil. De la forma en la que he puesto el del medio. Y esto tenemos que hacerlo así, mira. Hay que... Es un poco cutre, pero hay que venir aquí, ahí. Y hay que hacer aquí. Y aquí. Y ahora aquí. Y aquí. Así. ¿Vale? Y queda bastante bien. O sea, a mí me gusta bastante la forma en la que queda, la verdad. Queda bastante chulo. Así que vamos a repetir esto aquí. Vamos a quitar estos dos. Bueno, de hecho los tres. A tomar por culo el pico. No tengo más a mano. Bueno, vamos a hacernos uno rápidamente. Que vienen los amiguitos. No me vais a joder la vida. Al menos de momento. Vamos a ver. No sé si tendré alguno hecho. Nope. Vale, no pasa nada. Nos hacemos uno rápidamente. Tengo que despejarme el inventario otra vez, tío. ¿Qué desastre de inventario, madre de Dios. Estoy hasta los huevos del inventario. Madre mía. Estaría bien que hubiera alguna forma de ampliar el inventario, tío. Porque es que si no, esto es un poco coñazo. Tener que estar aquí continuamente. Joder, es que es... Oh, Dios. Bastante asqueroso, no sé. Una mochilita o alguna cosa así que puedas llevar, yo qué sé. No me fío. Yo he visto venir un creeper. Y a mí eso no me ha hecho gracia. Tío, tengo miedo. Estoy ansioso por saber dónde está el puto creeper. Ansioso, digo, madre mía. No sé ni hablar. Uy, se me bloquea el ratón otra vez. Me quedo con la puta. A ver, pues eso. Nos metemos aquí para poder hacer esto. Y hacemos placa. Y... no, así no. Estoy en mal ángulo. Vale, así. Vale, yo creo que de momento, para ir tirando, puede estar así. No queda nada mal, la verdad. Me gusta esto. Hay otra cosa que no dije en el capítulo anterior y una cosa que suelen recomendar cuando haces una casa es no hacerlas rectangulares completamente, sino hacerlas de una forma no uniforme, porque queda bastante más curioso. Esto sí que seguramente lo haremos, pero será... bueno, de momento no hay prisa. Quizá a lo mejor sacamos, yo que sé, un trozo para acá, un rectángulo, otro para acá o algo así. Hacemos... Que tenga ciertos bordes o dimensiones. Este lado hay que hacerlo igual, eso sí. Eso es importante. Y luego la parte de adelante, pues a lo mejor lo que sí que hago es sacar esto hacia adelante. Va a quedar un poco raro la escalera, pero la podemos mover.
O sea, no pasaría absolutamente nada. Podemos mover la escalera. O incluso, pues eso, tener ahí una parte donde podemos pasar. No sé cómo. También es cierto. Pero bueno, ya pensaré algo. Ya pensaré algo. De momento, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy vamos a hacer... para aquellos que hayáis visto la serie de 2 en 1, vamos a hacer nuestra máquina de autopesca. Es maravillosa y la verdad es que nos va a venir muy bien. Así que vamos a empezar a hacerla. Voy a hacerla un poquito de memoria. Porque aunque me vi el tutorial para... Bueno, de hecho, no es que me viese el tutorial. Es que estaba viendo... Lo tenía puesto en otra pantalla mientras lo iba haciendo. Pero bueno, la cosa es... Espera. Hola. Vale, así me vale. Y esto, pues, así. Esto seguramente lo acabamos cambiando, fíjate lo que te digo. Ahí. Esto lo acabaremos cambiando y seguramente distribuyendo mejor. Pero bueno, de momento, pues vamos tirando con esto así. Esto por aquí. Esto que se viene para acá. De ahí. Vale, ahí. Vale. Esto para acá. Y luego las fences estas, pues aquí y aquí. El cristal vamos a dejarlo por aquí, aunque necesito... Voy a necesitar por lo menos dos. Luego es verdad que habrá que decorarlo un poco, pero bueno, esto de los vines... Les vamos a poner los vines, o sea, las... Iba a decir las venas, ¡madre mía! Las enredaderas, cojones. Estoy yo también imbécil. Cobel. Que de hecho podríamos utilizar enredaderas ahí en el... En los laterales de la casa, ¿eh? No, no tiene por qué quedar mal. Podría ser. Lo bueno es eso, que admite muchas posibilidades de decoración. Y no sé, yo a mí me mola... He descubierto esos vídeos de cómo decorar... De cómo decorar con un poco de sentido. Y la verdad es que me mola el detalle. Me molan estos vídeos. Así que seguramente, ya digo, seguramente me pondré a ver más de estos e intentaremos vale, esto que va a ir tal que aquí. Pues intentaré hacer cosas un poco más curradas. Vamos a poner esto aquí. Vale, y la carne del zombie vamos a quitárnosla. ¿Dónde la pongo? Sí, aquí. Vale, pues vamos a empezar a hacer nuestra primera granja de farmeo. Joder, con el ratón. De farmeo automático. Voy a quitarme el escudo porque en principio no lo necesito. Así que lo primero de todo, vamos a ver si tenemos cofres hechos. Que no lo sé. Mira, sí, perfecto. Pues necesitamos 4. 4 cofres, porque 2 de ellos los vamos a hacer hoppers. Vamos a... no, aquí no. Vamos a empezar primero por este. Estos dos. Y lo que hay que hacer es... Taca, así. Así. Con estos dos, suficiente. Vamos a preparar una zona. Joder, siempre me equivoco. Vamos a preparar una zona, aparte de los dos cofres y esto, necesitamos también, estoy pensando para tenerlo claro, necesitamos 2 repeaters. Vale, necesitamos, sí, también, una de estas, 2 repeaters que vamos a coger, ¿tengo esto en quemada? Sí, mira. Vale, 2 repeaters, vamos a hacerlos ahora un momentín. Vale. Necesitamos más redstone. A ver. Claro, necesito madera para. Necesito palitos para hacer más antorchas. Efectivamente. Así. Y así. Vale. Pues vamos a hacer un par de repeaters por aquí. De momento esto es lo que vamos necesitando. Luego algún bloque de construcción que yo estoy pensando
De momento, lo que es la base la vamos a hacer con stone bricks. La base y la construcción así. Luego la podemos decorar como queramos, ¿eh? Y de hecho, si quiero cambiar algún tipo de bloque, pues la podríamos hacer también perfectamente. Así que de momento vamos a utilizar esto. Luego, los dos de cristal. Ah, sí, ya sé qué más necesitamos. Primero, hilo. ¿Vale? Con uno de hilo es suficiente, creo. Si no recuerdo mal. Y luego necesitamos un par de tripwire hooks, de ganchos de estos, ¿vale? Así que cogemos uno de hierro. Necesitamos, creo que es madera, sí, es madera. Y un palito. Así que vamos a hacer palitos por aquí. ¿Vale? Y creo que esto es así. Así. Y así, exactamente. Ahí está. ¿Vale? El resto de madera lo podemos dejar en su sitio. Para tener un poquito de orden y de limpieza. Y en principio, creo que esto es todo. Creo que esto es todo, porque en principio. Ah, sí. Una cosa me falta, por cierto. Para activar y desactivar nuestro sistema y que no se vuelva loco, necesitamos una lever. Fácil y sencillo. Tenemos nuestra lever. Y creo que en principio pues lo tenemos todo. Vamos a quitar esto por aquí. ¿Vale? Para que os lo apuntéis o lo veáis vosotros a la vez que yo lo voy haciendo. Por si lo queréis saber. Pues esto es más o menos lo que necesitamos. Creo que en principio no me dejó ninguna cosa. Creo que en principio no me dejó ninguna cosa. Pero bueno, si veo que me dejó algo, pues lo hacemos sobre. Lo vamos haciendo sobre la marcha. Y ya está, como siempre. Vale, vamos a ver. ¿Qué es lo... ¿Dónde nos va? Uy, buah, qué hostia me he dado. Pues vamos a poner nuestra máquina de pescar. La podríamos poner en el agua, fíjate, porque aunque realmente no necesitamos el agua, sí que podemos hacer aquí alguna caseta o alguna cosa así, como en, pues como en la misma serie esta. Y de hecho, tenemos que hacer más caminos de estos. Voy a empezar a hacer yo caminos por aquí. Del rollo... Así, por ejemplo. Un poco aleatorio. Un poco raro, pero bueno. Se está haciendo de noche, así que voy a aprovechar ya. Y dejamos que se haga de noche completamente. Ahí va. Quito uno de tierra, así ya lo bestia. Madre mía. Poco, ¿sabes? Esto, es que esto me da una rabia, tío. Se quede así. Pero bueno, vamos a dormir y vamos a empezar a hacer nuestra granjita. Hola, perrites. Míralo, con la pala en ristre. Ni se quita la armadura. Madre mía. Vale, pues más o menos. Bueno, para hacer aquí una especie de caminito que rodee nuestra casa tranquilamente. Y desde aquí, pues... Hombre, como esto lo quitaremos... A tomar por culo la pala. Muy bien. Bueno, en fin, da igual. Ya lo haré después más tranquilamente. Pero sí, yo diría que aquí... La parte de atrás sería lo suyo. Aunque la mayoría lo podríamos hacer por este lado. De hecho, mejor aquí. Fíjate. Creo que va a ser mejor este sitio. Así que, venga, vamos a ver. Stone bricks. Necesitamos, lo primero de todo, una superficie de 3 por un lado. Y luego hacia atrás son 6. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Vale? Esta va a ser nuestra base. O sea, va a ser la base de nuestra construcción. Así. Aquí podéis poner tierra, podéis poner lo que os dé la gana. Si vosotros lo hacéis igual, pues bueno. Podéis poner lo que os salga de los mismos. Luego, los cofres. Estos ya van a ir aquí directamente. Tal cual. Sí. Correcto. Y los hoppers. Ay, me falta una cosa. Sí, cierto.
Ponemos este hopper mirando al cofre y este hopper apuntando para acá, ¿vale? ¿Vale? Luego, este cristal viene aquí, ¿vale? Así, para que no moleste. Y ahora, pues, vamos a poner de bloques por aquí alrededor. Así. Vale, hop. Aquí. Uno aquí delante, ¿vale? Que va a ser donde nosotros vamos a estar colocados. Y el agua va ahí. Aquí. ¿Vale? Ahora. Otro por encima. Así. Voy a poner aquí un bloque. Bueno, espera, puedo subir por aquí. Aunque esto hay que ponerlo así. Vale, yo creo que más o menos de momento se ve el concepto. Me faltan dos cosas, de hecho, ahora que me acabo de dar cuenta. El retraso gordo mío. Vale. Primero, el cobblestone wall, este, de madera. Y vamos a por las dos cosas que me faltan, ¿vale? Nos falta una trapdoor. Y una stone pressure plate. Esto es fácil de hacer, es un momentín, así que tampoco hay problema. A ver. Esto, sabía yo que me iban a faltar cosas, pero bueno. Sabéis el retraso gordo que llevo de vez en cuando. Entonces tampoco hace falta darle muchas más vueltas, ¿vale? Esto y una stone pressure plate. Correcto. Ah, bueno, efectivamente, un cubo de agua. Si no, tú me dirás dónde vamos a pescar. Vale. Con esto es suficiente. Ahora sí que está completo. Todo lo que necesitamos. No nos hace falta más. La, 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 la. Vale, cogemos el cubo de agua. Y vamos a... Mira, podemos subir por aquí, sin problema. Entonces, la pressure plate va aquí. Aquí en la parte de arriba, ¿eh? La parte de arriba de este bloque, ahí. ¿Vale? Y luego, la pressure plate. Que la he puesto... ¿Dónde la he puesto? ¿No la estoy viendo? No la estoy viendo, no la estoy viendo. No sé qué he hecho con ella. ¡Ey, ey! ¿En serio? ¿Dónde coño? ¿La he cogido? ¿O no? Igual no la he cogido, soy imbécil. Te juro que yo no sé qué acaba de... Me acaba de dar una embolia, ¿eh? O sea... ¿Qué pasa? Tío, tengo miedo. Me desaparecen las cosas. O no las crafteo, que también es posible. No sé. Estaré retrasado. Que también es posible. Pero no sé qué he hecho con ella. Ahí está. En fin, cosas de la vida, yo qué sé. Tampoco hay que darle muchas más vueltas. Ole. Pues esto va encima de este hopper, ¿vale? Correcto. Y con eso ya podemos poner el agua, ¿vale? Podemos poner el agua aquí. Y como veis, no se mueve. Ahora, vamos a ver. Ponemos esto tal que aquí. De hecho, este de aquí me sobra, ahora que me he dado cuenta. ¿Vale? Este le podemos quitar. De hecho, le tenemos que quitar. Sí o sí. Cogemos... este repeater y le ponemos, ojito, a 4 ticks, al máximo, ¿vale? Que esto es un error que yo cometí en el 2 en 1 y no me di cuenta hasta más tarde. Ahora, ponemos vale, los tripwire estos, uno aquí y otro aquí, y creo que con uno me debería bastar. Ahí está. ¿Vale? Correcto. Si yo me pongo... Ahí está. Vale, ahora tenemos que poner esto aquí.
esto aquí, hasta ahí. ¿Vale? Y ahora, creo, ahora que lo estoy pensando, no sé si me falta una antorcha, fíjate lo que te digo. Sí, una antorcha de resto me faltaría. No tengo palitos, me cago en... Tengo que volver a casa, me cago en... Venga, vamos rápido. Vamos rápido. ¿Ves cómo siempre me tiene que faltar alguna cosa? Me cago en la puta. Vale, entonces, me toma por culo. Uy. Vale, pero ya casi está, ¿eh? No os preocupéis que esto ya casi está. Madre mía, la puta memoria. Oye, también hay que reconocer que esto lo estoy haciendo de memoria, ¿vale? Lo estoy haciendo sin mirar el vídeo ni nada. Lo he visto una vez y ya está. También tiene su mérito. No creáis vosotros que no. ¿Vale? Esto por un lado y esta por otro. Entonces, ahora ponemos la antorcha ahí. Como veis, esto ya se empieza a activar. Y para que no esté esto así continuamente, porque esto genera cierto lag, pues ponemos la lever ahí y lo paramos. ¿Vale? ¿Ahora qué es lo que toca? Bueno, pues hacer alguna que otra caña. Vale, a ver. Vamos a coger más madera para hacer más palitos. Y no sé si tengo más hilo, pero bueno, habrá que... Si no, me tendré que quedar por las noches a cazar arañas. Pero bueno, mira, por lo menos tengo para hacer una. No, tengo para hacer dos cañas. Las voy a hacer todas ahora, así. Y así nos quitamos de gaitas. Vale, esto por aquí. No, esto no, joder. Tendría que hacer más. Coger esto. Así. Así y así. Así, perfecto. Y ya tenemos nuestras dos fishing rod. Perfecto. Ahora, ¿cuál es el truco de esto? Bueno, porque vosotros diréis, vale, pero tienes que estar ahí con el clic derecho manteniéndolo. A ver. Dos opciones. Para eso hay dos opciones. Primero, tenéis que tener... cuando le deis a F3P, mirad lo que ocurre. Ocurre esto. ¿Vale? Tenéis que tener esto activado. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que cuando... Cuando tabuléis, se va a quedar bloqueado el control, el botón derecho. A ver. Realmente, bueno, en realidad... Es como decir, no, que no haya una pausa cuando tabulemos o cuando salgamos de la ventana. Entonces, lo que tenéis que hacer, yo lo he hecho tanto a pantalla completa como sin a pantalla completa, ¿vale? De las dos formas. No sé exactamente, porque decían en el este que sí, que tiene que ser a pantalla completa y tal, pero bueno, yo lo he probado a pantalla completa y en modo ventana, y de las dos formas funciona. Entonces, lo único que tenemos que hacer es clic derecho y ahí se queda bloqueado. Y cuando nosotros tabulemos, ¿vale? Con esto puesto, recordad, F3 más P, esto se va a quedar así bloqueado continuamente. Entonces, va a estar pescando él solo. Es totalmente AFK Farm, ¿vale? Es muy importante que la construcción tenga las mismas medidas que yo he hecho, porque yo me confundí y no tenía las mismas. Entonces, cuidado con eso. Ahí hemos pescado algo. Quería quitarlo. ¿Vale? Ahí. Lo paramos. Y mira, ya tenemos un pececito. De hecho, yo en el 2-1, por ejemplo, en el mapa de 2-1, para que veáis, ya he pescado un libro que tiene mending. Y he estado 20 minutos AFK. O sea, una cosa así. No he estado nada. Pero es que pescar merece la pena. O sea, es que merece mucho la pena por estas cosas. Lo dejas AFK, lo dejas ahí todo un día. Y te llenas el cofre de cosas, todo lo que quieras. Entonces, con eso ya tenemos un mending. Parece una tontería, pero joder, es que un mending ya es... Es uno de esos encantamientos que mola mucho. Yo esto lo voy a dejar aquí, ¿vale? Esto ya lo decoraremos, porque eso hay que dejarlo bien bonito. Y lo que vamos a hacer es el otro lado de la casa. Vamos a dejar de... las paredes de la casa bien bonitas, que va siendo hora. A ver qué os parece a vosotros. Yo seguramente cuando termine de grabar este capítulo, porque además ahora empezará la LCS en un rato, pues me pondré a verla. Y dejaré esto AFK. Pondré ahí unos bloques para cubrirme. Y me quedaré AFK
para pescar bastante. Ya en el siguiente capítulo pues ya veremos a ver qué es lo que hemos pillado. Vale, primero esto. Luego necesitamos de esto bastante. Vamos a pillarlo todo. Y luego pues vamos a pillar unos no. Aquí. Estas. Vale. Luego también, bueno, desde estas ya. Espera, vamos a hacer una cosa. Voy a coger uno de estos. Y qué vallas le puse. Las normales, ¿verdad? Estas. Y así, vamos a hacer el otro lado exactamente igual. Lo primero, vamos a quitar estas ventanas y vamos a poner los paneles. Es que la verdad es que queda mucho mejor lo de los paneles. Más que las ventanas planas. Es que si no. Así. Me da una cosica cada vez que rompo cristales. Como, ay, ¿qué estoy haciendo? Los perros ahí mirándome. ¿Qué haces, tío? Así. Vale. De hecho, estas. Tenía que haber quitado. Esto no hay que. Estas hay que quitarlas. ¿Vale? Porque, mira, esto de aquí. Por esto de aquí, porque esto lo ampliamos por este lado. ¿Vale? Esto de aquí. Y esto también. Vale. Así que esto ahí. Así, eso se engancha, perfecto. Y esto por aquí, ¿vale? Ahora, esto hay que quitarlo ya de aquí. Así que, como ya tengo bastante de esto, no me importa, ¿vale? Bueno, bastante. Habría que hacer una granja de esto. Pero bueno, de momento vamos a dejar esto normal. No tengo dirt. Vamos a quitarnos esto. Bueno, pues vamos a pillar tres bloques de puta dirt. Ya ves tú. Alejo. Para quitar esto de aquí. Vale. Vale, vamos a ver. Entonces, vamos a sacar esto hacia afuera, ¿verdad? Voy a mirar al otro lado para estar seguro, ¿vale? Aquí lo sacamos hacia afuera. Uno. Todos estos, nada más. No voy a gastar tanto hacia arriba. Voy a dejarlo así. Au. Vale, lo mínimo necesario. Porque si no, luego me quedo sin madera. Sin madera. Ahí. Vale, y lo mismo por aquí. Así. Opa. Ay, qué golpetazo me pegué. Vale, este me estoy equivocando, ¿verdad? Porque esto... Sí, me estoy equivocando. Porque esto queda abierto. Correcto. Así. Esto lo hice justamente para dejar uno hacia afuera. Y que esto... Vale, vale. Sí. Me estoy colando yo. Venga, pues... Hop. Ahí. Y este ale, hop. ¿Vale? Y ahora vamos a mirar exactamente. Todo hasta atrás, ¿no? O sea, estos cuatro. Menos los de las esquinas que están hasta arriba. Estos dos no llegan hasta arriba. Y así de esa forma hacemos el marco. Bastante fácil, ¿eh? Espera, vamos a subir. Que me creo que lo haré mejor desde arriba. Creo que queda mejor desde aquí. Ese. Y ese así, ¿vale? Entonces yo ahora me vengo aquí. Y digo...
Estoy como un poco más abajo de lo que debería. Está este, ¿no? Sí. No tenía que haber subido ese. Vale. Y así poquito a poco. Es que prefiero estar a la altura exacta. Vale, queda uno por el... Uy, joder, estoy tantísimo. Madre mía, que no subo. Está justo a la altura de este suelo. Correcto. Sí, 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 sí. Vale, este... Bueno, le he subido un poco uno de más, pero bueno, voy a quitarlo para no equivocarme después. Pero de momento, así. Vale, y ahora pues simplemente poner lo que nos queda, que es... Tengo la mesa de crafteo dentro. Para hacer las cuatro escaleras que necesito. Vale, entonces no, esto no. Quitamos esto. Ponemos esto aquí. Y hacemos, venga, escaleras. ¿Cuántas? Las hago así porque así por lo menos controlo más o menos cuántas voy haciendo. ¡Uepa! Vale, así rápidamente. Entonces, aquí lo mismo de antes. Lo metemos aquí uno por debajo y hacemos plac y plac y luego plac, plac. ¿Vale? Todo correcto. Y luego aquí arriba pues es exactamente lo mismo, de hecho. Opa, así no. Así no. Así. Así. Aunque estos son bloques, ¿verdad? Ahora que lo estoy pensando. Sí, exactamente, son bloques. Vale. Más que nada porque si no luego las paredes, las vallas estas, los muros quedan un poco raros. Vale, entonces, esto de aquí, esto así y esto así. Y como tenemos, ¿dónde lo he puesto? Juraría que había cogido los muros de... ¿No? ¿No los he cogido? Estoy súper torpe hoy, tío, ¿qué me pasa? ¿Por qué la cabeza se...? No sé, que... En fin. Me da la sensación de como que había cogido cosas, pero no, ahora resulta que no. Como soy imbécil, de hecho tengo que usar más porque al otro lado va igual. Así. Así. Vale. Esto así. Y ahora aquí. Lo mismo con esto. Es un poco chapucerillo, pero bueno, por lo menos queda bien. A ver. Así, ¿vale? Y ahora, aquí arriba, pues otro tanto de lo mismo. Esto así. Y dos bloques de cobre. Uno ahí y otro ahí. Voy a poner ya estos dos aquí. Las escaleras. Así. Sí. Esto sí, eso es. Toco, toco. Perfecto. Vale, pues podemos quitar esto de aquí. Vale, ahora sí. Esto ya pinta de otra forma. Así, y ahora las vallas normales de madera en las del medio. Vale. Se pueden decorar de muchas más formas, ¿eh? Ya digo que yo, por ejemplo, he puesto esto, pero... Que seguramente en algún momento hasta lo cambie. Lo que pasa que, hombre, mirad la casa desde lejos. Que es lo que mola. La verdad es que así mola bastante más. Mola un montonazo. De todos modos, esto cambiará. También es cierto
Cambiará por una sencilla razón, por lo que he dicho. Porque lo suyo también es no hacer un área totalmente cuadrada, ¿vale? Sino hacer la casa un poco, digamos, sin uniformidad. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí tendré que aplanar y seguramente tendré que... Pero aplanar poniendo tierra, tío, porque es que esto es como muy molesto. Que tenga aquí tan poco espacio. Entonces, aquí me va a tocar ir a algún sitio, pues a alguna zona por allí, coger tierra y ponerme a aplanar. Porque la verdad es que tengo poco espacio, también es cierto. Hombre, a ver, parte de la gracia también es eso, tener poco espacio, ¿eh? O sea que... Lo que sí haré esto, eso sí que lo quiero hacer, seguramente es... Bueno, seguramente no. Es sacar este trozo de pared hacia adelante, ¿vale? Ampliamos la casa por dentro también, es cierto. Pero así aquí podemos hacer una especie de porche, ¿no? Es una chorradita de estas bastante chulas. Y nada, es que también es cierto que luego, por ejemplo, muchos me diréis, coño, pero llevas con la segunda planta sin hacer desde hace no sé cuánto tiempo. Desde que empezaste la serie, prácticamente. Y es verdad, pero es que claro, no me puedo poner a hacer la segunda planta si no he terminado con la primera. Y la primera todavía le queda. Entonces, porque estoy dedicando muchos capítulos a decorar, pero claro, quiero que quede bien. Quiero realmente tener una casa que pueda estar muy orgulloso de ella. O sea, quiero recordarla por decir, coño, es que he aprendido un montón de cosas de cómo decorar que quedan muy bien y que quedan, pues eso, que se pueden hacer mucho mejor. Ay. Entonces, bueno, yo de momento estoy orgulloso de cómo va quedando esto. Ya digo que esta decoración se puede cambiar y se puede variar bastante. Joder, otra vez el ratón se me ha quedado pillado. Pero bueno. Igualmente, yo voy a dejar este capítulo por aquí, el capítulo 30. Me voy a quedar pescando tranquilamente durante bastante rato. Seguramente deje Minecraft y yo me vaya por ahí. O me ponga a jugar otras cosas. Pero voy a pescar y vamos a ver qué podemos sacar por aquí. A ver si con un poco de suerte no me quedo sin cañas antes de pillar otra. Porque estoy sin cañas de pescar. Y eso es un poco una putada. Y si no, tengo esto. Claro, porque no tengo hilo. Ese es mi problema, ¿no? Bueno, pues mira. Mira. Tenemos esto. Y si no, pues me voy a la mina, que seguramente pueda pillar más y pueda sacar más hilo de ellas. Así que no hay problema. Pues nada, yo lo dejo por aquí, como siempre. Bueno, si queréis comentarme cualquier cosa, ya sabéis que en los comentarios podéis dejarme vuestras declaraciones. Y nada más, yo creo que por hoy, por este capítulo, ha estado todo bastante interesante. Así que nada, yo lo dejo por aquí, como siempre. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima partida. ¡Chao!